En Contame desde casa, en este caso la invitada es una periodista de amplísima trayectoria. Durante años fue la conductora del noticiero de Telefe, después directora de la televisión argentina y ahora tiene a cargo Radio y Televisión Argentina. Con nosotros, en Contame, Rosario Lufrano. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer para mí. Buenas tardes. Bueno, la pregunta de rigor es la del contexto, ¿no? La de la coyuntura lamentablemente que estamos atravesando. Se cayeron los planes, se reformularon, digo, Radio y Televisión Argentina es un monstruo y en este contexto ¿cómo, cómo lo estás manejando? Bueno, eh, por supuesto que eh, estamos, eh, primero eh, hay que decir que re recibimos una empresa con algunas irregularidades, eh, con eh, destrato a, a, a nuestras compañeras y compañeros, y vinimos un poco a abrazar y a reparar, que fueron las primeras palabras que pronunciamos el día de nuestra llegada, ese 20 de enero. Eh, desconociendo por supuesto que el horizonte próximo iba a ser la pandemia y, y por lo tanto la pandemia cobró el protagonismo que ya todos sabemos y nos llevó hacia otra dirección es decir estamos con una programación que no es la pensada eh, sosteniendo básicamente la salud de nuestros trabajadoras y trabajadores para que todos puedan cumplir con su tarea teniendo en cuenta que somos eh, trabajadores y trabajadoras esenciales Difícil por el contexto en el que se recibió todo, el Estado en general, pero bueno, eh, el canal, la radio, pero además en este contexto el escenario es más difícil todavía. Es más complejo porque nos obligó a tomar eh, otra dirección. La pandemia eh, ocupa obviamente el, el centro y es protagonista excluyente y tenemos que por prioridad y como responsabilidad de medio público informar. Educar, y por eso rápidamente pusimos en el aire, seguimos educando. incluso antes de la decisión de la cuarentena por parte del gobierno nacional, porque se suspenden primero las clases, los chicos ya no pueden estar en el aula, el colegio sigue cerrado, no son vacaciones, te quedas en casa, la escuela cambia de forma, adquiere la forma de la televisión o la forma de la radio, y nos permite llegar a todo el país, incluso eh, aquellos que no tienen conectividad. Claro. Tanto. Eh, creo que el servicio se eh, dio y, y con creces y lo seguimos brindando porque hay eh, lugares del país que por supuesto todavía no pueden retornar a clases eh, como el AMBA y entonces estamos allí ejerciendo esta responsabilidad social que es la de, de un servicio, informando y creemos que eh, sin espectacularidad, sin alarmar con la información. Este, eh, que realmente es lo que está pasando con la seriedad de nuestros profesionales que integran nuestros servicios informativos, con el análisis de nuestros columnistas, eh, con el prestigio de todos aquellos periodistas eh, que hacen su trabajo a diario y eso nos permite eh, hacer un trabajo también muy responsable. Y luego con el entretenimiento entendido además con una función social porque esta pandemia ha dejado muchos sectores sin ningún ingreso. Eh, ya sabemos que actores, actrices no, no pueden trabajar, que están parados en uh -huh. los teatros, los cines, que nuestros músicos tampoco pueden dar sus recitales, sus trabajos. Entonces hemos repuesto una serie de ficciones de alta calidad, El humor con Peter Capusotto ahora, En Terapia, Doce eh, Casas, en fin, El, el Secretario, eh, Historia de un clan, Peter Capusotto, eh, Lito Vitale, que también está todas las, las, las noches en la televisión pública con distintos músicos, cantantes, para que también todos tengan un ingreso. Entonces también lo tomamos desde un punto de vista de servicio para ayudar a aquellos sectores que lo están pasando muy mal. Rob, vos sos periodista histórica de la televisión. Hoy la televisión a veces uno prende y está en un esquema bastante particular, ¿no? Se mezcla esto del show, informar hasta... Eh, en algunos casos con irresponsabilidad, digo, ¿cómo ves a los medios en general? Al margen de la televisión pública, que es un caso muy particular, por suerte tenemos televisión pública, ¿no? Sí, eh, teniendo en cuenta que hay eh, exfuncionarios que dicen que no hicieron lo suficiente para cerrarla, eh, tenemos que agradecer que tenemos televisión pública y creo que eso también nos lleva a una reflexión importante. Esta creo que es una gran oportunidad eh, para que la sociedad argentina eh, también pueda... Nutrirse de estos medios públicos, eh, ser parte de estos medios públicos, cuando decimos que somos federales, plurales, eh, que somos diversos, que respetamos eh, las diferencias, que somos plurales, es porque realmente es nuestro norte y eso es lo que queremos hacer. Pero la sociedad está, a ver, y esto quizás se traduce más en, en otros medios, eh, apostando al odio, eh, está no queriendo entender razones, eh, yo creo que hay un odio de clase. Que se expresa en estas frases que escuchamos en las eh, movilizaciones anti cuarentena que se oponen por oponerse eh, con consignas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo defendiendo las instituciones y la democracia como si realmente estuviésemos ante un peligro eso es mentira y muchos colegas creo que confunden libertad de expresión con mentir y mentir es eso es mentir y nada tiene que ver con la libertad de expresión y además, soy Rosario con el riesgo que significa, ¿no? Porque uno, digo, siempre ha visto periodistas, entre comillas, militantes de un lado y del otro, no estaría mal que uno tenga su posición, su ideología. Ahora, en este contexto, que no es de Argentina, es el mundo, es riesgoso. Sí, yo lo que creo es que más allá de las posturas que uno tenga, que todas las tenemos, por supuesto, este, todos tenemos una visión del, del mundo, eh, de, del país, del Estado. Eh, pero eso no quita que vos tengas una responsabilidad social que es superior a tu opinión, porque cuando vos expresas tu opinión, firmás. Le dices, esto es lo pienso no yo, pongo mi firma. Esta es la información que yo te tengo que brindar. Después hago una interpretación y tengo derecho a hacerla. Y tengo derecho a decir, no estoy de acuerdo. Lo que no tenés derecho es mentir. Máximo si sabes que estás mintiendo. O estás defendiendo intereses que no son el del bien común. Acá se confunde mucho periodista con servicio, periodista con eh, jefe de prensa, eh, periodista uh -huh. con difundir. ¿Con show? Eh, sí, con show, eh, o, obviamente. Eh, no porque la, la televisión no requiera que vos tengas cierto manejo este, de, de la herramienta. En definitiva, no tenés por qué dormirte mientras yo te doy una información. Pero... Uh -huh me preocupa no es el show, sino la mentira. Porque yo te lo puedo decir eh, más eh, pomposamente, eh, eh, puedo hablar más alto, más bajo, porque ya es la impronta de la personalidad quien sí. está frente a la Lo que no puedo hacer es mentir sabiendo que estoy mintiendo. Sí, y además está a veces es desde, desde alguna cierta independencia, ¿no? Esto de bueno, yo lo digo, soy apolítica, no, no milito en ningún. Pero en realidad, en el fondo, uno sabe que hay intereses bastante claros. Sí, es más, no, no existe ser apolítico. Somos... Eh... Eh, seres políticos, por definición, y lo decía Aristóteles, el son politicón, por lo tanto, somos políticos, somos seres políticos. Vos podés decir: Yo no soy partidaria, no estoy enrolada en ningún partido, soy apartidaria, pero política sos. Cuando opinás, cuando decís, cuando eh, vas a una reunión de consorcio y defendés determinada posición, estás haciendo política. Cuando querés que el semáforo vuelva a estar en el barrio funcionando porque querés que los chicos crucen la calle con seguridad, estás haciendo política. Entonces, acá también hay una desvalorización de la palabra política que a mí me parece que es la única herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, aquellos que dicen y salen a la calle, yo el otro día escuchaba a una señora mayor eh, diciendo que ella salía a la calle para, eh, porque estaba en contra de la reforma de la Constitución. Y eso no existe. Eso no. No, claro, no hay ningún plan. No hay ningún plan. Y cuando te dicen que no es democrático la reforma judicial, me pregunto, ¿dónde está la falta de democracia? El presidente está en su derecho y en su potestad de enviar un proyecto al Congreso para que lo debata. Si el Congreso... sí, además un compromiso asumido bueno, no en campaña. Ley. Claro, y si hay de acuerdo, habrá una ley. Como pasa siempre. Entonces, me parece que hay un mecanismo de oponerse por oponerse y que hay una mezquindad... Eh, de un sector minoritario, de, incluso minoritario eh, dentro de un partido que pretende sacar rédito político, pero rédito electoral. O sea, lo que está buscando uh -huh. son es votos. ¿Vos decís que ya sí. se está preparando el escenario electoral 2021? sí, sí. sí. No, no, sí. sí, sí la campaña ya empezó. Eh, eh, entendieron que este, una. Un aislamiento prolongado o un cuidado extremo que tenemos que tener para evitar que se colapse un sistema de salud que ese mismo partido llevó a la inexistencia casi, eliminando un ministerio. Y además, este, hoy, hoy nos enteramos, por ejemplo, que se encontraron vacunas que no fueron dadas. Es decir. Eh, con un desprecio por la vida del otro muy importante. Entonces, ese es el sector que dice que no se respetan la institucionalidad, que se están acotando nuestras libertades. Eh, Mirá cómo acotas la libertad. Si no me vacunas ¿sabes cuánto me acotas la libertad? Porque me puedo morir. Entonces, hay un cinismo muy importante y hay un sector que quiere escuchar eso eh, y no quiere escuchar ninguna otra razón, ningún otro argumento que se pueda refutar. Es decir, apuestan simplemente a seguir. Eh, unas ideas por odio, por odio a, a determinada personalidad política o a determinada concepción de, de la política o a determinado proyecto de país que lo que hace es defender un Estado que se tiene que ocupar de los vulnerables, de los más débiles y que molesta eso. Porque antes tenían un Estado que se ocupaba de los que más tenían porque estaba ocupado por CIOs que hacían sus negocios. Entonces, esto, ahí está la grieta. La verdadera grieta es qué modelo de país... Queremos los argentinos. Mayoritariamente se ha votado por este. Y eso hay que respetarlo. Ro, y en lo personal, ¿cómo lo estás atravesando? Digo, te costó decidir hacer, digo, ya fuiste directora de canal de la televisión pública en su momento, con un proyecto que estuvo muy bueno. Después, bueno, sabemos todo lo que pasó. Y retomar eh, la función pública con un cargo muy importante. Eh, te costó, lo estás atravesando, digo, en lo personal y en lo profesional, ¿no? No me costó porque primero es difícil decirle que no a la propuesta de un presidente. Eh, además, un presidente con el que tuve ya el honor de trabajar cuando fue jefe de gabinete y realmente eh, gracias a él, a su postura y, y por supuesto a la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, se pudo hacer una gestión muy buena en la televisión pública, empezó a llamarse televisión pública, se reequipó el canal, eh, se ganaron premios, se hicieron trabajos maravillosos y ese antecedente para mí era muy valioso. Eh, y era una oportunidad este, de volver a darle el brillo que se le quitó en estos cuatro años, tanto a la televisión como a la radio. Lo que pasa es que, claro, la, la responsabilidad ahora es mayor, ¿no? Porque yo antes me ocupaba solo de, del canal, y ahora están las 49 emisoras del país, las FM, el servicio de Radio Argentina al exterior, es decir, los medios digitales, hay mucho, mucho por hacer, y la responsabilidad es mayor. Eh, la transito con, con, de la única manera que yo sé, que es trabajando muchas horas, apostando a un equipo de profesionales eh, y peleándola. Eh, yo soy como guerrera y me conocés, pero en ese aspecto de llevar adelante algo que me propongo para que salga. Eh, no me he ido nunca de un lugar fracasando. Eh, eh, y me parece que tenemos un equipo de profesionales maravillosos y yo trabajo en equipo con ellos y ellos también están a full acá en cuarentena, nosotros no hemos faltado un solo día, al igual que cualquiera de nuestras compañeras y compañeros del canal y de la radio, aquellos que podemos venir, hemos venido. Eh, no hubo un solo día eh, que una secretaria o una asistente se haya dicho no, yo me quedo, no, acá to venimos todos todos los días y trabajamos muchas horas. Eh, nos vamos muy tarde. Eh, y, y, y hacemos todo lo que se puede eh, por supuesto con estas restricciones que todos conocemos, pero me parece que si, si la pandemia nos deja el año que viene vamos a tener un canal más parecido y una radio más parecida a lo que habíamos soñado. Ya estás pensando en la post -pandemia. imagino que ya tenés Sí, sí, por supuesto por supuesto, estamos pensando en la post-pandemia hace como tres meses que estamos pensando en la post -pandemia. <laughs> Antes de la pandemia Queremos que haya, que haya pospandemia. Eh, porque, claro, muchos proyectos hermosos que teníamos este año no, no, no los podemos llevar adelante, por ejemplo, en la ficción. Eh, y, y tenemos que apostar, a, por supuesto, a prestigiosos ciclos y a gente que te respetamos muchísimo para que nutra nuestra pantalla y, y empezar a mostrar de a poco este, algo de lo que estamos eh, creando en nuestra cabeza por ahora. El periodismo lo dejaste un poco en el freezer, entre comillas. Eh, ¿Tenés fantasías Hiciste, bueno, el noticiero tantos años, digo, a uno siempre le pica, ¿no, el bichito? Bueno, yo vos sabés que yo soy de las personas que trabajo donde me toca trabajar eh, y pongo la misma fuerza, es decir, no, si me decís si extraño la tele o la radio, te tengo que decir que no. Eh, tengo tanto trabajo acá que no tengo tiempo. No <laughs> ni, ni tiempo de eh, extrañar No, pero si mañana me toca irme, por la razón que sea, porque me quiero ir o porque se termina, eh, por supuesto acá hay, hay, hay tiempos de mandato, este, y tengo que volver a hacer un programa de radio y de televisión, lo haré encantada porque yo amo mi trabajo y porque no me importa volver a empezar este, de donde sea. Eh, es un estilo de personalidad eso, ¿no es cierto? Eh, ahora me toca e este lugar y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, ya que el presidente ha confiado nuevamente en mí. Recuerdos de la profesión, esos inolvidables, algún viaje, algún... ¿Un recuerdos? Memorable? Eh, y, y me aparece esa nota que hicimos en Córdoba, había habido una reunión de líderes en, la, en Córdoba, Néstor Kirchner era el presidente de la Nación y había visitado la Argentina entre otros Fidel Castro eh, y estaba Hugo Chávez y tuve el honor de hacerle una entrevista a los dos juntos eh, y esa fue eh, creo que no me equivoco la última entrevista de Fidel Castro porque después Fidel nos había al equipo que estábamos ahí nos había invitado a Cuba para su cumpleaños en agosto pero enfermó Bien. y ya después no no se lo vio más a Fidel no eh, por lo tanto eh, esa fue eh, un logro hermoso de tener la posibilidad de hablar con dos líderes impresionantes de la región y ese fue un momento especial. Pero además yo recuerdo también el viaje que hicimos cuando eh, las FARC iban a liberar algunos rehenes en Colombia eh, y ya Néstor Kirchner, no como presidente, sino este, como eh, el primer ciudadano, como salía a de decir él. Eh, viajamos a, a Venezuela porque allí había un procedimiento que Chávez, el presidente de Venezuela en su momento, llamaba eh, Emmanuel, que tenía que ver con la recuperación de ese niño y de Claudia Rojas. Eh, me acuerdo que estaba Oliver Stone con su cámara y había 200 periodistas de distintas partes del mundo porque era un acontecimiento que la FARC liberase este, detenidos y por lo tanto iba a ser una cosa de mucha expectación. Esto sucedió y viajamos un 27 de diciembre. El viaje era de 48 horas. Eh, nunca se logró tomar contacto con la FARC, es decir, nunca mandaron las coordenadas del lugar de la selva donde se iba a dar esa liberación. Uribe, que era el presidente de Colombia, tampoco estaba muy entusiasmado con esta posibilidad de que llevara adelante Chávez, que era su rival histórico, eh, la liberación y lo hizo solo, ¿no? De alguna manera y lo concretó cuando él quiso. Eh, esto fue lo que pasó desde la política Oliver Stone nunca pudo encender su cámara para hacer ese documental que pensaba hacer uh -huh. y finalmente un viaje de 48 horas, fue más largo y recuerdo como mi hijo cumplió, cumple años el 31 de diciembre yo había prometido que era un viaje de 48 horas se sorprendía que el 29 de diciembre tenía que estar en Buenos Aires, pero no eh, entonces el 30 de diciembre le pregunto a Néstor Kirchner y le digo presidente que no lo era, pero se los llama, yo sigo llamando a todos los presidentes, a los que fueron. Eh, ¿Usted tiene idea si el 31 de diciembre vamos a estar en Buenos Aires? Porque es el cumpleaños de mi hijo y me dijo, vaya mandándole una foto. Eh, entonces, <laughs> efectivamente fue así porque llegamos el 1 de enero. Esas son esas anécdotas, esas cositas que uno se lleva de una hermosa profesión. Este, me toque la nota que me toque, yo la disfruto. Ro, ¿qué te pasa? Bueno, sé lo que te pasa porque te conozco, pero está bueno que, que lo charlemos. Eh, esto de, bueno, las mujeres en roles como el tuyo, protagónicos, de decisión, las mujeres del gabinete, la vicepresidenta Cristina Fernández de oh, Kirchner, ¿crees que es un camino recorrido y logrado o que todavía nos falta? No, es un camino que va teniendo logros. Eh, de hecho, nosotros acabamos de crear la Dirección de Género y Diversidad a cargo de la doctora Susana Sanz, que es para mí una de las mayores referentes junto a. Adora Barrancos, eh, respecto a la lucha de las mujeres, hay mucho por hacer, hay protocolos, hay que evangelizar en el sentido de llevar la palabra eh, y el entendimiento por parte de muchos sectores, varones y mujeres, que no entienden todavía por qué estamos en esta lucha eh, y que es necesario que se entienda culturalmente. Hemos dado muchos pasos. Si yo recuerdo desde la primera vez que empecé a trabajar a los medios ahora, te diría que es maravilloso. Y, y falta tantos, tantos otros. Así que me parece que la lucha siempre, hoy conseguís un, un logro, mañana empezás nuevamente. Esa pelea, pero pelea en el sentido de la búsqueda, de que entiendan por qué la mujer necesita estas cuestiones. Aquí estamos bregando por eh, la equidad, la paridad, la igualdad, porque nos parece que es importante. De hecho, eh, por primera vez en la televisión pública ingresó una carpintera a trabajar y hay eh, mujeres trans que están esto, ocupando eh, lugares de conducción, de, de noticiero o de programas en, en la radio, tanto en la FM Clásica como en la Radio Córdoba. Son pequeños pasitos, a, 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 pero es empezar eh, el camino. Y entonces estamos trabajando con los protocolos, con la ley Micaela, con la capacitación, con el lenguaje, porque hay mucho por hacer. Ro, ¿cómo están trabajando con las radios del interior? ¿Son cuántas? 49. Las, 40, eh, digo, están... Muchos no tenemos dimensión ¿no? de, de lo que significan no. los medios públicos, de que los medios públicos lleguen a los lugares donde el interés privado por una cuestión económica y comercial no llega. No, claro, no hay dimensión, incluso nadie lo entiende porque muchos te dicen, son las repetidoras. No, no son repetidoras, claro. son emisoras. Que cada una tiene programación local y después si quiere tomar cosas de Buenos Aires, obviamente las toma. Eh, pero son eh, radios, emisoras eh, que tienen su idiosincrasia, su identidad, su cuestión cultural, su localía, eh, defendiendo los intereses de ese lugar. Lo que estamos haciendo es trabajar de manera muy conjunta con todos los directores y directoras y con todo el personal. Y creo que el, el mayor ejemplo es la entrevista federal. Uh -huh. Una vez por semana se hacen entrevistas federales. Se hacen una de lo político o económico, social y otra artística. Eh, y entonces por allí pasaron muchos artistas y muchos funcionarios y eh, ayer, por ejemplo, no hoy, mira, hoy se hizo con Miriam Breckman eh, y estamos apostando a que todos los sectores puedan tener una entrevista federal. Eh, creo que el, el puntapié inicial lo dio el presidente de la Nación con en esa entrevista de la que participaron 11 periodistas. Era la primera vez que se hacía esto. Cuando dijimos histórico no es porque queremos hacer los, los, queremos hacer los grandilocuentes, es porque realmente la primera vez que un presidente hablaba con 11 periodistas de la Argentina que tenían que ver con las radios, porque por lo general se le da más importancia a otros medios. Entonces, eh, se abrió un camino y, y la verdad que nos está yendo muy bien con esas eh, entrevistas y estamos buscando qué se necesita, eh, cómo unificar criterios artísticos este, para que... La radio nacional tan querida vuelve a ocupar su lugar. El próximo jueves, 27 de agosto, se cumplen 100 años de nuestra primera emisión, Esos Locos de la Azotea, desde el Teatro Coliseo. Y se va a hacer una transmisión especial donde van a participar no solamente las radios públicas, sino también las privadas. Y además vamos a poner en el aire un hermoso trabajo documental que ha hecho el equipo de documentalistas de Radio Nacional y también el documental que preparamos en la televisión pública. Es un homenaje a nuestra radio. 100 años de radio, eh, una historia con futuro, así la hemos llamado. ¿Qué te pasa con que siempre aparecen, ¿no? Sobre todo, bueno, yo trabajo en medios públicos eh, y aparecen esas críticas de lo comercial, de, de, de medir el rating, ¿no? Viste que, bueno, el minuto a minuto, sobre todo en los canales privados, es tan determinante a la hora de, de, de sostener los contenidos. Eh, ¿qué, ¿Qué se le responde a aquellos que cuestionan precisamente los niveles de audiencias? Que además no se mide el interior, ¿no? No, claro, pues se mide solamente el AMBA, ¿no? Este, ya sabemos eso, y hay lugares donde no llega nada más que la televisión pública, si hablamos de la televisión, o no llega nada más que, la, que Radio Nacional. Pero lo que se responde es simplemente que hay una coherencia de programación, y que no es que no querramos tener más rating, porque nosotros somos unos negados del rating. No, nosotros también queremos que nos vea mucha gente, es obvio. Eh, también hay una tradición, eh, por distintos mo motivos, yo creo que lo público eh, había perdido eh, en la sociedad el respeto, porque se asociaba al nepotismo o a los negocios o a la sospecha. Creo que logramos nosotros, cuando lo llamamos televisión pública, entender que lo público era lo contrario, era inclusión era prestigio, era calidad, eh, era construcción de ciudadanía, y estamos apostando otra vez a, a, a ese norte, y yo creo que como siempre la gente va a empezar a responder. Insisto, todavía la programación no, no se ve porque no está, porque no la pudimos hacer. Porque estamos con repeticiones muy queridas y que además funcionan muy bien y que muchos artistas, obviamente los artistas los, lo agradecen, pero mucho público también nos escribe diciendo gracias por reponer en terapia, o gracias por porque podemos ver Historia de un Clan, o gracias porque pusieron a Peter Capusoto. Eh, bueno, la verdad que hay contenidos de mucha calidad que estaban fuera de la pantalla además. Sí, claro, ya se habían visto y entonces este, nosotros no nos queda otra que repetir. Eh, pero no quiere decir que no, este, no apostemos a la ficción, vamos a apostar a la ficción. De hecho, teníamos una ficción preparada con Nicolás Cabré para hacer, este es el año de Belgrano, tampoco se lo pudo homenajear a Belgrano como, como estaba planificado. Teníamos cuatro capítulos para poner al aire en junio, en el mes de Belgrano, eh, contando los amores prohibidos del prócer. Mira. Y, y Nicolás Cabré eh, protagonizaba a Manuel Belgrano pero imagínate en pandemia cómo contás los amores prohibidos de Belgrano, ¿no? Oh, esto complicadísimo. Libro, claro, esto basado en el libro de Florencia Canale. entonces claro. eh, había todo un trabajo, ya estaba todo por empezarse a grabar y apareció la cuarentena. Ro, siempre antes de terminar el programa eh, a los entrevistados les pedimos un proyecto, una ilusión, una expectativa que tengas hacia futuro personal, profesional también por supuesto. Mm una ilusión o una expectativa sobre lo que viene es yo siempre pienso en mis hijos eh, y que ojalá nosotros podamos como generación dejarles un país mejor de los que nos dejaron a nosotros eh, porque se hace muy difícil en un mundo que está lleno de incertidumbres porque hoy es la pandemia pero otra vez es el cambio climático y otras veces es la falta de trabajo eh, de algo que no pasa solamente en la Argentina esto pasa en el mundo donde la tecnología, que es maravillosa para algunas cosas, está dejando tanta gente afuera en otras áreas, de qué manera podemos eh, cuidar a ese ser humano eh, para que no se frustre de tal manera que termine sintiendo que no vale la pena este, estar vivo. Y eh, lo que yo creo es que hay muchos jóvenes valiosísimos que están atados de manos porque no pueden desarrollarse. Entonces yo pretendo una sociedad donde esos jóvenes independientemente del pensamiento que vos tengas, eh, puedas eh, ser feliz en tu lugar y que no tengan que optar como en tantas otras oportunidades eh, fuera de nuestras fronteras. Eh, porque este es un país maravilloso. Y yo estoy feliz porque creo que tenemos un proyecto que representa esas posibilidades y esas expectativas. Y creo que es una eh, gran oportunidad. Y ojalá que los agoreros de siempre y aquellos que siempre apuestan a lo contrario eh, no ganen. Eso es lo que deseo. La entrevista terminó y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como lo hacemos siempre, a las 6 de la tarde en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.